origen de las fortificaciones y castillos en Occidente se remonta a la construcción de campamentos por el ejército romano, denominados castrum o castellum. Eran superficies rectangulares rodeadas de una muralla con torres y portadas, también fortificadas. La estabilización en el tiempo de estos asentamientos dio origen a numerosas ciudades, dotadas de un sistema viario reticular y cruzado por dos amplias calzadas, el Cardo y el Decúmeno. Fuera de los lindes del imperio, en la Europa central, las tropas se encontraron con un sistema diferente de fortificación del territorio por los pueblos galos. Los castros eran poblados amurallados y construidos en elevaciones del terreno con forma redondeada y amplio foso defensivo. En la cúspide de la colina central se izaban las croas como reducto defensivo extremo, reforzados con el tiempo y rodeados de empalizadas y muros. Los romanos, a estas estructuras castreñas con fortificación elevada, los llamaron oppidum. Estos sistemas defensivos, los oppidum, con atalaya circular elevada, pervivieron durante siglos, siendo el origen de muchos castillos y de ciudades fortificadas medievales europeas. Durante la Edad Media, la importancia del torreón con forma circular o cuadrada como elemento defensivo, ya estuviese aislado o rodeado de un recinto amurallado, se desarrolló en Inglaterra a partir de la invasión normanda. Estas construcciones de varios pisos, situadas en colinas, con forma cuadrada o circular, se denominaban Norman Keep. Destacaron por su potente estructura ciega y la capacidad de defensa, al albergar en su interior a la tropa y las caballerías, extendiendo su modelo hasta la misma Sicilia. Los torreones defensivos aislados o adosados a las murallas de las ciudades también los encontramos en la España medieval, defendiendo la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes. Eran atalayas tácticas situadas en las tierras recién conquistadas y repobladas por castellanos y aragoneses. Por otro lado, las alcazabas musulmanas de Al-Ándalus, protectoras de ciudades, se levantaban ancladas en su caserío o adosadas a la muralla del recinto. En los castillos de Francia, el gran torreón central se denominaba donjon. Tenían diversa tipología. Si alguno destacó por su importancia singular, fue el donjon del Louvre.
un gran torreón circular, hoy reconstruido, en torno al cual se formó el primer castillo real de París y luego el palacio con el actual museo. La formación completa de los castillos en la Edad Media se hizo reforzando estos torreones aislados con elementos adicionales, como son las murallas exteriores, las torres, los adarves, las portadas con rastrillo, las barbacanas delanteras con fosos, el patio de armas y las dependencias logísticas interiores, como cuarteles, cuadras, almacenes o capillas. En los castillos españoles, las dependencias se agrupaban en torno al torreón central, denominado Torre Homenaje. Su ámbito geográfico ocupó los reinos de Castilla, Navarra y Aragón, acabando por convertirse en residencias señoriales al final de la Edad Media. Con la invención del baluarte en Italia como defensa frente a la artillería, desde el Renacimiento, las fortificaciones se convirtieron en construcciones más bajas, pegadas al terreno y con forma de estrella. Con ello se cubrían todos los ángulos de tiro. Los varios sistemas de fortificación para la colocación de los bastiones y las baterías evolucionaron entre los siglos XVI y XVIII, conociéndose como arquitectura abaluartada. Con el romanticismo del siglo XIX se despertó en Europa una segunda edad de los castillos. La añoranza medieval produjo arquitecturas castillistas con falsas fortificaciones cargadas de pintoresquismo militar y con un fuerte impacto paisajístico.